con el desayunito de hoy. Buenos días, perros y perras. Un par de pepinos de nuevo con sal marina, 300 mililitros de leche desnatada, de nuevo gachas. Gachas, sí, es que las comería a diario. Pero vamos con el pan primero. 65 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa, chía, espelta y 40 gramos de queso proteico, un toquecito de sal marina. Y las gachas llevan 90 gramos de copos de avena con cacao puro en polvo desgrasado sin azúcar. Una cucharadita, canela, agua, stevia al fallísimo y 210 gramos de claras de huevo, aparte de topping fresas y 40 gramos de mantequilla de cacahuete peanut butter, que para dietas hipercalóricas la verdad es que viene muy bien porque son calorías fáciles, aunque no hay que abusar porque las grasas de los frutos secos son grasas poliinsaturadas y pueden inducir a problemas de inflamación sistémica al romper el desbalance de omega 6 frente al omega 3, así que moduladlas y tened cuidado con ellas y no abuséis. Y tras haber estado un ratazo currando con los Science, consultas y revisiones de vídeo, principalmente iba a decir de dieta, pero dieta no ha caído ninguna hoy. Está la cocina hecha un desastre, eso es porque la Mire hoy está de vacaciones. Libre, mira cómo tiene todo. Nada, es un poco una cosa de uno, de otro y de tal. Entonces eso es mío, en fin, yo qué sé, para luego, spoiler. Vamos con el preentreno habitual de siempre. No le he echado el agua, bueno, se la he hecho. 8 gramos de citrulina malato, 200 miligramos de cafeína y nos vamos a darle caña. Y esto es medio litro de Aquarius que meteré intraentrenamiento además de electrolitos, que son estos de aquí. Hoy toca trabajo de tirón a bajas repeticiones, es decir, trabajo pesado, con lo cual es un trabajo muy intenso. Y estos días se produce mucha más deshidratación en mi cuerpo serrano. No es coña, o sea, no, o sea, es cierto. Entonces considero los electrolitos indispensables, tanto en periodos de máxima deshidratación, en los que puedan haber muchísimo calor, como por ejemplo en verano, zonas de clima árido, no sé, o también días en los que simplemente tengáis un altísimo desgaste por muchísima duración de entrenamiento y o deshidratación, ¿vale? Por sudoración, exceso de sudoración y demás. Sobre todo, este es el que interesa, el sodio, incluir el sodio. Entonces, ¿cuánto consumo? Pues depende, me voy autorregulando, por así decirlo. Y nada más, hoy sí que os dejo las marcas de los básicos que estoy manejando esta semana y ya está, básicamente. Esto empieza a arrancar bien, empiezo a sentirme cada vez más fuerte, así que guay, va la cosa bien. Seguimos. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier.
entrenamiento finalizado, como diría aquí nuestro colega Ángel Siete Real, uno más aleatorial. La verdad que muy contento porque voy notando ahora el pico de rendimiento. La verdad es que estoy en un estado de forma a nivel de rendimiento mejor que en mi vida. Y bueno, y ahora pues evidentemente pues va a ir increciendo. O sea que guay, la verdad es que estoy manejando unas cargas y demás que no he manejado en mi vida. Y eso es una buena señal, o sea, señal de que me estoy poniendo fuerte, que es la idea, básicamente. Así que vamos con el post-entreno, que de viento. Pienso que tengo un poco de hambre, más que nada porque cuando me he dado cuenta, mirad qué hora es, las 4:30. Miradla, ahí la tenéis, todo el día tirada en el sofá sin hacer ni el huevo, sin trabajar, así, y yo rodeando, eso es, cierra la puerta, eso es, mira cómo es la vergüenza, o sea, yo vine aquí rodeándome, creyendo que me iba a rodear de gente emprendedora y no, o sea, gente que no va a trabajar, que no hace nada con su vida, en fin. Lo dije antes, ¿vale? Pero lo digo otra vez. Está librando hoy. Eso, que luego hay que ser así, mire, te tengo que poner en realidad, ¿no? O sea, no le dije eso. Se ha ido todo el día tirando el sofá, pero bueno, no hace ni el huevo. No trabaja ni nada. Vamos con la comida de hoy. 3 pimientos verdes ahí por ahí. 430 gramos de boniatos con canela. ¡Cállate! Cuando estoy retransmitiendo mi comida, cállate. 230 gramos de merluza con mi como mágico estrella. Sal marina, cebollita molida y pimentón picante. 15 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo. Puede parecer a priori un combo así raro uno, ¿no? Porque de hecho lo es. O sea, es como salado, dulce, pero probadlo. Mezcladlo todo y ya me contaréis. Ay, de postre, esto de aquí. Yogur natural desentado, cremoso, edulcorado. Y nada, os voy a enseñar qué tal queda mezclado y vamos a comer. Que más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Tarde, pero en condiciones. Mirad qué pinta. ¡Ay! Oh, increíble, ¿verdad? Aunque con el flash así tampoco es que quede... ¿Tú cómo lo ves? Mire, no queda muy bien aquí con el flash. ¿A que no? Es que me lo ha llevado a mi ventana anabólica. Pero bueno. Pero, me encanta la crema de cacahuete. Me encanta la crema de cacahuete. Ahí, eso es, ahí tenéis a Mire y sus sueños húmedos con la crema de cacahuete. Y ya está, ¿vale? Esto es la comida. Pimientos, grandísima fuente de vitamina C, mucha más vitamina C que las naranjas. Apoya al sistema inmunológico, ayuda a la cicatrización de heridas, antioxidante, fantástico, por eso lo tenéis, por ejemplo, en los botes de legumbres y demás, porque se utiliza como antioxidante. De hecho, le llaman con el nombre científico que es ácido ascórbico, así que, bueno, igual es por algo, ¿no? Igual es porque... Resulta que es bueno y todo. Hostia, ¿cómo quedará mi careto con el flash así? Hostias. Voy a comer mejor. Aquí tenéis. ¿Qué es esto? Viene, explícanos. ¿Qué es? ¿Una receta de quién? ¿Una receta de quién? Mía. ¿Tuya? Una receta de Javier Pulido. ¡Oh! La Maxi Tortita está causando revuelo, adepto. Increíble. Aquí. No se graba, melón. Ya, pero bueno, claro. Sí, pasé esta llamada para que la enseñes y todo eso. No pasa nada, se pausa. Mirad qué pinta.
Mirad qué pinta. Maxi Tortita de Avena, os dejo la receta en la descripción de este vídeo. Pero es que cuando... Ya lo he dicho, cuando la pruebas, ya no hay vuelta atrás. Increíble. Para el día de los enamorados, ¿no, Miri? Para ti, para quién se más. Se me ha corrido el sirope. Bueno, mientras sea el sirope, mire, no pasa nada. Vamos por aquí con la cena. Eso y eso. Eso es un plato, mi giganto bandeja. Es que no me cabe todo en un plato ya. Y ese es mi giganto bandeja de 40 por 25 centímetros. No me cabe todo en un plato. Pero bueno, qué más da, ¿no? Entonces, 175 gramos de pechuga de pollo con sal, no tiene nada más. 65 gramos de aguacate con sal, no tiene nada más. Ahí estrujado y con el tenedor esparramado a modo guacamole. De hecho lo es. Le iba a poner tanto a eso como a eso mi combo mágico estrellas, salmarina, cebollita molida y pimentón picante, pero se lo he puesto a las patatas y hoy digo, es como repetir siempre el mismo combo, ¿no? Que sí, que está cojonudo, pero digo, joder, yo qué sé, por cambiar un poco. Brócoli, 10 gramos de aceite de oliva virgen extra y por aquí 600 de patatas al vapor, que las hago al leque, con mi combo mágico estrellas, salmarina, cebollita molida y pimentón picante, con un poquito de ketchup light y ya está, sin azúcar y poco más. Ah, bueno, y el postre, que es yogur doble de proteína sabor fresa, y los suples, que se me han olvidado, que básicamente son esto, ¿no? En vitamina D3 y un gramo de omega 3. Y nada, vamos a cenar. Más vitamina C, señores. Más jodida vitamina C. ¿No os hacéis a una idea de lo que tengo aquí? Me dan ganas de decir... Pues sí, igual me lo quedo yo, ¿no? No sé, y no lo envío, y ya está. ¿Para qué, no? Aquí tenemos 200 euros en un lote de productos. Me pasa en la boca. En un lote de productos de ProNutrition. Aquí está todo el sorteo que he anunciado por Instagram. Y por aquí también. Así que nada, hoy precisamente he realizado he colocado las bases del sorteo y demás. Y en este vídeo que será el día de hoy, del vídeo que estáis viendo, no sé si está enfocado. Así que nada, por cierto, dato calórico, a ver, más o menos. Ahora me pegaré un duchazo y me iré para la cama a la de ella. Esto es lo que me marca la pulsera ahora mismo. Como veis, 3.423 calorías. Y no he hecho nada de pasos así. Os voy a enseñar directamente, no quiero cortar para que veáis que no hay fake. Estos son los pasos de hoy, o sea, no he andado más de la cuenta. 9.850. En fin, no sé si está enfocado, creo que sí. Así que nada, voy a pegar un duchazo y me acuerdo ya. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad que hoy también he subido el último vídeo de un día en mi dieta en el canal, o sea, el anterior. Y la verdad que he recibido buen feedback, o sea, no me esperaba tantísimo apoyo y la verdad que coño, es de agradecer porque no sabía cómo iba a reaccionar a la gente y... Tanto por aquí como por Instagram, por mensajes privados y demás, la gente se ha volcado con su apoyo y también los miembros de mi equipo. Y joder, la verdad que veo que hay comprensión, que hay apoyo, que hay respetos y joder, la verdad que se agradece muchísimo porque, no sé, ¿no? Es un tema que entiendo que sea polémico. Y joder, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, esto es un deporte, el culturismo es un deporte muy sacrificado, es muy difícil, muy competitivo. Y si uno quiere estar a la altura, que también, sino a igualdad de condiciones, pues es lo que hay. Entonces eso. Y nada más, que no me pronuncie más con respecto al tema, pero eso, que os quería dar las gracias públicamente porque la verdad que, no sé, me he encontrado con muchísimo apoyo y me he encontrado muy querido. Y es un lujazo tener a los mejores, porque somos poquitos aquí, pero somos los mejores. De eso podéis y podemos estar completamente seguros. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si no te ha gustado, dislike, comenta, suscríbete, haz lo que te dé la gana. Si no, no pasa nada. Ya sabéis que yo no me enfado y ni tengo por qué hacerlo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a tope, hostias. I'm in the Cayman Islands, wildin' while I'm bustin' up the silence. I'm denying all vaginas who be claiming.